Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Por aquí ya hoy es lunes 8 de julio, está haciendo un calor impresionante. Ya llevamos varios días de verano, pero son unos soles súper intensos. Es que definitivamente todo ahora es como al máximo, mucho frío o mucho calor. Bueno, les cuento que yo estoy organizada, vamos a salir. Como les dije, ya son las 2 de la tarde. Voy a acompañar a mi esposo a reclamar un medicamento y luego él me va a estar acompañando a hacer otras vueltas. Voy a ir a visitar unas tiendas que me gusta mucho ir. Hace tiempitos no vamos. Vamos a ver si me acomodo con algo porque quiero comprarme algo, pero no sé. Igual pues me las voy a llevar. Entonces acompáñenme. Me voy a poner un busito porque está haciendo mucho, pero mucho calor. Un busito como... Como les digo, delgadito, solo para que me proteja un poquito del calor porque vamos a ir en moto. Y como les digo, el sol está pero en todo su esplendor. Bueno, listo, por aquí yo ya me puse el buzo. Ah, esperen, les enseño en el espejo de Michelle. Y miren, pues así es como estuve quedando, pues la camisetica blanquita. A mí, la verdad, me gustan mucho las camisetas blancas. Solo que se me ensucian mucho, o sea, se me dañan mucho como por acá, por lo del protector solar, pero bueno. Y digo daña porque yo las pongo en límpido para blanquear estos cuellos que no me blanquean con otra cosa que no sea con límpido. Entonces tienden como a hincharse, a ponerse como muy transparentes, pero la verdad me gustan mucho, mucho las camisetas blancas. Entonces bueno, por aquí esta es mi pinta, este busito no es tan caluroso, igual uno pues siente calor con tanto sol que está haciendo, pero me va a proteger un poquito los brazos del sol que está haciendo para ir en moto. Entonces miren, así es como estamos por acá. Listo, llegamos a los sables. Estos son los sables de Guayabal, ¿cierto? Aquí hay de todo. Lo único que no hay es Éxito. Pero Dollar City y muchas tiendas de ropa y de zapatos. Están Nike, Adidas, Levi's, hay muchos. A nosotros en lo personal nos gusta venir al de 50-50, ¿cierto? Pero ahorita tengo ganas de visitar a Rifle. Quiero ir a Rifle a ver qué hay por allá. Miren por este lado también. Esto es súper bacano acá. Y pues son tiendas de marcas buenas y como son outlets, entonces son económicos. Oigan, ¿y saben qué? ¿Cómo les parece que íbamos? Pues es que hacer una vuelta con mi esposo y luego él me acompañaba. Pero resulta que dejamos la fórmula en la casa. Entonces, solamente vamos a hacer la vuelta mía. Y ya nos vamos para la casa. Ya él mañana bajará y reclamará los medicamentos de él. No, pues, el parqueadero es gratis, ¿cierto? Sí, interno, hay interno y parqueadero. Ajá. Hay parqueadero interno y parqueadero, pues, que uno deja los carros aquí afuera. Hay baños públicos, hay cafeterías. No, esto es súper cómodo aquí. Como les digo, hay muchas marcas. Sí, es que nosotros nada más nos metimos aquí una cuadrita, pero del resto allá se sigue como otra cuadra. Hacia abajo, hacia arriba. Ojalá no las esté mareando. Es que para grabar esto es complicado, sino aquí. Vamos ahí. ¿Dónde está, niño, la tienda? Bueno, y decidimos entrar a esta tienda, este almacén de zapatos. A mí me encantan estos zapatos, no solo por lo hermosos que son, porque son muy bonitos, sino también porque son muy cómodos. Esta marca de zapatos es la más cómoda. Oigan, no crean que es que me están patrocinando. No, 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 no. Debieran de contactarme para... Bueno, sigamos. El caso es que yo ya tengo varios zapatos pues de esta marca y son súper, súper descansados, súper abollonados. Vea, hágase de cuenta que usted está caminando como en espumitas. Entonces, pues yo, a ver, nosotros hemos ido bastante a esas tiendas y realmente yo a esta tienda de Skechers yo no había entrado. No había entrado a este outlet, entonces quería entrar a novelerear, porque a eso fue lo que fuimos a esta tienda, solamente a novelerear, porque yo en realidad lo que estaba buscando era un jean. Entonces, pero bueno, nadie quita nada, o sea, nada pierde uno con recrear la vista de vez en cuando, y aquí la recreamos en forma. Oiga,
Uno no pasaba de un zapato para el otro, para más bonitos. Todos muy, muy lindos, definitivamente. Y bueno, como les digo, a mí no me están patrocinando ni me están pagando para hacer esta cuña, pero la verdad les recomiendo estos zapatos. Son los más confortables que hay para ir al gimnasio o para el día a día, porque son súper, súper cómodos, tanto por lo bonito y por lo cómodos que son. Esta tienda pues es un outlet, entonces acá los precios son, o sea, tienen precios rebajados, digamos que no tanto, pero igual los zapatos es una marca muy buena, entonces pues justifica también los precios que tiene. Aquí ustedes van a encontrar zapatos bastante costosos, pues a ver, yo los más costosos que vi fue como de 300 igual, algo así. Realmente yo no detallé tanto los precios, yo estaba era ahí noveleriando, mirando los modelos tan bonitos que habían. Entonces precios realmente muy exorbitantes, pues no los vi tanto. Y como les digo, pues la marca lo justifica, y más la comodidad de los zapatos. Por aquí ya estamos en la sesión de hombres, que mi esposo también quiso pasar como a dar una miradita por allá, aunque él es un poquito más quisquilloso con los zapatos, yo sí soy más como, pues normal, él sí es como un poquito más exigente, pero de todas maneras sí, muchos de estos tenis que habían acá le gustaron a él, porque igual esta marca es muy, muy deportiva, pero son muy lindos. Listo, ya compramos las cosas que íbamos a comprar. Estamos aquí, vamos a comer unas empanadas porque tengo un hambre. Es que desayunamos muy tarde y desayunamos empanadas, también pues a mí. Desayunamos morcilla, entonces pues salimos de la casa como a las 2 y entonces pues no teníamos hambre y no almorzamos. Y ahorita vamos a comprar unas empanadas acá. Le dicen a esto machetas o algo así, venden unas empanadas tan ricas. Sí, ya está haciendo hambre y este sol, miren este cielo. O salsa, trae una salsa de ahí. Y él trajo el ají picante, pero no, eso a mí me daña la comida. Ya no sigo degustando normal. Oigan, y ya por aquí ha pasado mucho, mucho rato, son como las 8:30 de la noche, nosotros estuvimos llegando como a eso de las 4 de la tarde, sí, como 4:30 o 5, sí, estuvimos llegando, compré algunas cosas, ya les voy a enseñar, pero les quería decir que ustedes vieron el sol tan impresionante que hizo hoy, yo creo que sí me estuve quemando un poquito, a pesar de que me puse protector solar y me puse ese bucito. Entonces, bueno, ya les voy a enseñar lo que compré. Compré, bueno, no les voy a enseñar todo porque aquí hay unos regalos de cumpleaños para personitas especiales, para dos personitas especiales que están, una ya cumplió años, pero pues ya le tengo el detalle, y otra próxima a cumplir años, que es mi hija mayor, pero entonces eso no se lo voy a mostrar porque ya va a ver este video, entonces es sorpresa. Pero por ahí por encimita, y yo para mí me compré, ay, mírenme, pues el despeluque, pero bueno. Ustedes ya saben que yo soy así. Entonces, para mí compré un jean, que quería un jean bota campana. Me lo soñaba. Quería un blue jean tipo bota campana. Y pues me lo compré. Porque siempre pues uno compra bota entubada o recto. Pero quería ese y me lo compré. Nosotros, ay, no les mostré la tienda donde nos gusta ir. Esta tienda se llama 5050. Y ahí venden muchas marcas, hay muchas marcas, está Americanino, Chevignon, muchas marcas, Rifle también está ahí, pero nosotros fuimos directamente al outlet de Rifle y ahí estuve comprando el jean que quería. Y como también bajé de peso, entonces ya estoy en talla 6
y los otros pantalones. Igual a mí no es que me guste que me queden tan apretados los jeans, no, pero tan demasiado holgados, blue jeans que normalmente no son tan anchos, pues tampoco. Entonces sí me quería dar como ese gustico. Entonces aquí les voy a mostrar el pantalón, me encantó, definitivamente me encantó. El color, pues quería uno más clarito como hielo, pero no lo había. No había ese color y la verdad no quise seguir buscando en otras tiendas porque también pude ir al 50-50, que allá también manejan esta marca, Ripley, pero no, ay no, es que ese sol no da para más, no da para más, aunque allá pues ustedes pudieron ver que todas las tiendas, todos los outlets estaban ahí uno cerca del otro, pero pues uno como que se aburre. Entonces bueno, les voy a mostrar el pantalón. Bueno, miren, este es el jean, me encantó. Como horma muy bonito. A mí normalmente me gustan los jeans tiro alto. Y mire la bota. No es, o sea, sí es campanudo, pero no pues esa bota tan demasiado campana. No. Es muy vestible porque me lo puedo poner con tenis así bajitos porque yo tenía estos tenis hoy y la verdad la bota no era que se arrastrara mucho. Entonces queda súper bien, el tiro alto me gustó, pues el color pues no me incomoda porque, o sea, los blue jeans normalmente todos son azules, pero este azul azul, este color así, no lo tengo. Quería uno, como les dije ahorita, más clarito, pero pues no lo había. Y por aquí están los otros regalos que tengo, que en su momento les voy a decir qué era, de pronto les voy a decir qué era, pero ahorita no. Porque ya saben que estos son unos regalos de cumpleaños. Por aquí está mi bolsito con el que salí hoy. Entonces, ya saben, porque las que están viendo estos videos, este video, no pueden saber qué es lo que hay ahí, ya que se aguanten hasta el día. Entonces, bueno, cuando me lo estrene, no sé cuándo será que me lo estrene, les enseño. Ya se nos acabaron las vacaciones de colegio, Dulce ya entró a estudiar hoy, entonces pues hay que acostarnos más tempranito. Pues eso dice uno, pero normalmente nosotros siempre nos acostamos a las 12. A las 12 es que nos estamos acostando y fuera de eso uno se pone a ver novelas y se encapricha con ellas y ya pues ya no se duerme hasta que no se acaban. Entonces sí, ya Dulce sí que empieza a organizar el uniformes y horario porque sí me gusta que ella sí se acueste un poquito más temprano que nosotros. Entonces, bueno, yo creo que hasta por aquí les voy a dejar hoy, porque ya qué más vamos a hacer, vamos a ver cómo me queda este video. Pero yo creo que mañana les voy a seguir grabando otro poquito, porque yo creo que esto está muy cortico. Entonces, mañana nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, por aquí ya hoy es otro día, ya es martes. Yo por aquí estoy haciendo mi desayuno, estamos solas, ustedes, Katy y yo, porque mi esposo hoy salió a hacer la diligencia que íbamos a hacer ayer también, que era reclamar un medicamento para él, pero no llevamos la fórmula. ¿Cómo les parece a ustedes? Menos mal, yo me acordé por allá abajito, porque como hubo un cambio de bolsos, entonces yo le dije a él, yo niño, si trajimos la fórmula, es que miremos a ver. Y no, nos dio pereza devolvernos, entonces pues ya nos llevamos la fórmula, pero no alcanzamos a ir pues a donde teníamos que ir a reclamar el medicamento porque hubiéramos perdido pues la ida. Entonces de una vez nos fuimos derecho para las tiendas donde estuvimos ayer. Entonces yo por aquí estoy haciendo mi desayuno, que es algo muy breve, pero muy breve, que es arepa, quesito, chocolate y una tostada. Ese va a ser todo mi desayuno hoy. Oigan, y yo por aquí quiero pasar a darle un saludo muy especial a una amiga. Ella es Adriana, vive en Cali y ella siempre, siempre está aquí dejándome sus lindos comentarios, haciéndome porras. Y la verdad yo me siento, como les he dicho siempre a ustedes, muy contenta de que me vean de tantas partes, no solamente de mi país, porque me ven de muchas partes de mi país, sino del mundo, de España, de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos. Muchas gracias. Pero ahorita en especial quiero saludar a Adriana. Adriana, muchos besos, abrazos y bendiciones hasta Cali. Que Dios te bendiga siempre y lo mismo. Gracias por siempre estar acá. Besos y besos. Entonces, Adriana, ahí está tu saludito que me lo habías pedido y claro, con mucho gusto aquí van todos tus saludos y bendiciones hasta Cali. Bueno, y miren, y volviendo otra vez a lo que es mi desayuno, por aquí la arepa se me estaba quemando ahorita, por aquí mi tostada, así es como me gusta poner el quesito, así espolvorearlo por todos lados, chocolate con leche porque se me había calentado mucho, entonces bueno,
Este es mi desayuno. Buen provecho para los que estén comiendo hasta ahora, bien sea desayuno, almuerzo, comida o una merienda. Bueno, y miren, por aquí yo ya hace ratico desayuné, me vine ligerito, organicé la cocina, ya tengo lo que voy a hacer para el almuerzo. Aquí tengo el agua hirviendo porque voy a hacer una sopa de fideos. Entonces lo que tengo acá son los aliños y triquizar aliños licuados, pimentón, cebolla, ajo, cilantro y sal. Ya tiene sal esa agua. Aquí tengo la papa y la zanahoria rallada que le voy a poner y voy a hacer sopa con estas conchitas. Y por acá tengo también el agua para el arroz. Esto es un pedazo de pimentón que me gusta mucho el sabor que le da el pimentón al arroz, así. Entonces dejo tiritas, no todo lo licuo, sino que dejo tiritas por ahí para ponerle de vez en cuando al arroz. Y bueno, entonces ya voy a poner a lo que es. Poner esto porque dulce. Ayer, por ejemplo, no quiso almorzar en el colegio y llegó aquí y yo estaba con una mano adelante y con la otra atrás. Porque no, yo creo que voy a hacer toda esta cantidad. Pónganse eso. Sí. No tenía nada hecho porque me confié que yo iba a almorzar porque dijeron que ellos iban a tener almuerzo igual ayer, así fuera inicio de clase, que iban a iniciar con almuerzo. Entonces pues yo me relajé. Esto es una cebolla gruesa. Y bueno, entonces por aquí yo ya voy adelantando. Aquí tengo una carne que está descongelando para freír para el almuerzo. Y por aquí está mi compañía que, miren pues esta compañía, mírenla. Ahí nada más, Katy. Solo pereza, ¿cierto? Pero bueno, aquí al frente del cañón. Oigan, y miren, les quería enseñar que me habían dicho mucho que pusiera unos velos, no sé, para que en el día la alcoba no quedara tan oscura. Y sí, tenían mucha razón. Pero entonces, yo lo que hice fue poner estas mismas cortinas y las puse aquí en las esquinitas. Entonces, por la noche yo ya cierro completamente y queda súper oscuro. Claro que estoy pensando seriamente en retirar aquella, solamente dejar esta. Porque allí siempre me da como dificultad cerrarla por la noche. Aquí sí cierra completamente. Entonces tengo ganas de retirarlo allá. Pero mire cómo queda. Me parece que queda bien. Pensé ponerlas en el centro. Las que son más claritas en el centro. Pero creo que de pronto no me da. Entonces decidí tenerlas ahí. Y en el día lo que hago es esto. Las corro. Quedan las blackouts allá en la mitad. Así recogiditas y miren, quedan estas así. Y esto queda súper iluminado. Miren. Por aquí me voy a llevar esta agua para cambiarla porque Dulce duerme ahí con el tarrito de agua porque se le seca la garganta por la noche. No es que ya le encante tomar agua. Porque, ay Dios mío, si es lidioso que esta muchachita tome agua. Ella no, casi no le gusta el agua. Yo lidio mucho, tiene que ser que ella le nazca, pues que tenga sed. Es que madre, es que el agua es para la sed. Y yo, no, pero es que usted no le hace con estos colores tan horribles. Y luego uno con gripa como le da ese desierto. Claro que gracias a Dios, ella ya está muy aliviada. Ella ya, ayer se fue para el colegio, cogía la tarde como siempre. Y no se afició. También hicieron educación física, claro que fue muy breve. Pero pues ella, ustedes saben que esto por aquí es loma. Y siempre tiene que pegar una media subidita. Y si es diafán, pues imagínense. Y no se estuvo aficiando, gracias a Dios. Bueno, entonces yo por aquí me voy a poner a hacer otras cosas. Bueno, y miren, yo ayer estuve lavando un montón de ropa. Y yo creo que mucha se ha secado. Entonces voy a ver qué recojo, porque por aquí tengo una que voy a estar lavando a mano. Miren, ya recogí toda la ropa. Realmente toda estaba seca, hasta los jeans que creí que de pronto no estaban secos. Ayer como a esta misma hora, tipo una, porque es la una de la tarde, estaba extendiendo esta ropa y miren que ya está seca. Entonces aquí mismo la seleccioné y la doblé. Ya ahorita me voy a poner a guardarla. Por aquí voy acomodando también los ganchos. Entonces ya voy a guardar esta ropa. Bueno, y miren, por aquí así vamos con el almuerzo. Por aquí ya frité unas tajadas de maduro. Por aquí hay una que me estoy comiendo. Que no la perdono. Estas son unas habichuelas que tengo aquí para poner a congelar ahorita. Lo que yo hago es que las lavo muy bien lavadas primero. Les quito estas punticas, estas esquinitas. Y luego las pongo en agua. La agua cuando ya hirve, se las pongo y las dejo ahí 5 minutos. Luego las saco y las pongo en una coca con hielo y con agua helada. Las dejo ahí como que se enfríen y luego las paso a que se
Pues yo ya pensaba pasarlas a una bolsa, que se escurran bien, y por eso las tenía acá, pero las siento todavía muy mojadas. Voy a esperar a que se escurran un poquitico más y ya las pongo en bolsitas y las meto al congelador. Por aquí el arroz ya estuvo, voy a ponerme a hacer un jugo. Estoy antojada de un jugo de papaya en leche, entonces lo voy a estar haciendo, pero primero voy a ponerla a probar la papaya, que no haya estar como un poquito amargosa, porque si no se nos daña el jugo. Bueno, y miren, por aquí yo ya serví los almuerzos, así quedó la sopa de fideos, quedó deliciosa, ensalada, la carne, tajadas de maduro, arroz, y por aquí los jugos. Yo este jugo no lo paso por el colador, ni este, ni el de banano, ni el de guanábana, porque yo a la guanábana le saco las pepas. Entonces así es como estuvo quedando. Bueno, miren, ya por aquí nosotros almorzamos, ya tengo la cocina ordenada, limpiecita, bueno, ordenada entre lo que cabe, porque yo sé que a muchas personas les encanta tener la cocina desocupada, pero aquí no hay forma, definitivamente. Pero ya está limpia, que es lo más importante. Por aquí yo ya guardé las habichuelas, aquí están en el congelador. Las hice en diferentes bolsitas como para sacar la cantidad que realmente vayamos a utilizar y listo. En estos días las voy a hacer sudaditas, me quedan muy ricas con tocineta. En estos días las preparamos juntas. Bueno, y por aquí yo ya he hecho muchas cosas también, ya arreglé casa, ya la casa está lista, todo ordenado y limpio. Entonces pues yo ya paso por aquí a despedirme de ustedes, a decirles que muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado. Espero que este video les haya gustado y si es así, pues yo las invito para que me regalen su manito arriba, se suscriban, si es que son personas nuevas que pasan por acá, pues yo los invito para que se suscriban y pertenezcan a esta linda comunidad, y también que me dejen los lindos comentarios, que usted ya sabe que me encanta leerlos. Entonces, sin más que decirles, Dios me les bendiga, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!